Hola, estoy con Jesús Ramos. Xuxo Ramos. Que es el chair de contenidos de Data Day desde su primera edición. Esta es la tercera edición que hacemos Data Day y que Chucho gustosamente es nuestro chair de contenido. Chucho, ¿qué te pareció esta tercera edición de Data Day? ¿Qué conclusiones te llevas, aprendizajes? A mí me gusta mucho que el evento va creciendo. Y hay dos cosas así muy importantes que observé. La primera es los contenidos van subiendo mucho de calidad. Y ayudó muchísimo el hacer paper call. El call for papers a través de la plataforma esta, papercall.io, no es comercial. Pero eso ayudó muchísimo a subir el nivel. Y entonces, esa fue la primera. Nos permitió acercarnos a conferencistas internacionales, nos permitió acercarnos a Spring, a la empresa Spring, que bueno, desde mis años de Java, o sea, Spring es Spring. Esa es una. Y la otra es la audiencia, como que ha encontrado en Data Day así como que el evento, o sea, definitivamente no es el único evento, pero sí es como que somos únicos y especiales, como copos de nieve, porque conjuntamos a las tres audiencias que forman un equipo de alto rendimiento de ciencia de datos. Entonces, ¿cuáles son esas tres audiencias? La de negocio, tenemos el track de MBA, para mí fue importantísimo desde el inicio porque había que traer a la gente de negocio, porque son los que tienen los problemas y son los que tienen las preguntas que no los dejan dormir en las noches de sus negocios, sea negocio social o for profit. La tercera es a los matemáticos y a los físicos y a la gente de ciencia que está acostumbrada a contestar por qué, y siempre están contestando por qué y siempre están dudando de sí mismos, o sea, en el mal sentido, siempre están cuestionando todo lo que saben. Y a la gente de ingeniería que está, una vez que el científico llega a una respuesta, pues yo no puedo imaginar en el mundo a alguien mejor para llevar esa respuesta a un producto de software que un ingeniero mexicano. Son los ingenieros mexicanos buenísimos, muy muy buenos. Verlos en un solo lugar, conviviendo, haciendo networking, y hopefully, y nos los dirán en los comentarios, ya con proyectos o con colaboraciones armadas, es lo más padre del dato de él. Yeah, qué voz. Oye, Chucho, ¿y qué está pasando? Ahora sí que, más allá de Data Day, ¿qué cosas están pasando? ¿Nos puedes compartir durante el intro hoy en la mañana, como que diste un panorama general de así está la cosa, esto es lo que estaba pasando? Uh-huh. Tenías ahí unos bullets que no recuerdo de memoria, pero no sé si te acuerdes, nos puedes compartir qué está pasando con las distintas audiencias y en qué etapa está en la industria en general este asunto de la... De hecho, hacías la referencia a cómo han ido evolucionando los buzzwords. Sí. El primer buzzword de 2006, antes, a México llegó en 2006, es la palabra Big Data. Y entonces traían Big Data para arriba y para abajo, para todos lados. Excel era Big Data, una gráfica en un periódico era Big Data, todo era Big Data. Entonces esto pues crea un hype. Lo retoma Gartner, lo retoma muchos líderes de opinión, líderes de opinión tecnológica, y entonces se vuelve un hype. Y esto pasa, y esto va desde 2006 hasta 2010. Las empresas lo toman y entonces se crea toda esta confusión de que si en los medios todo el mundo le llama Big Data, pues entonces nosotros también llamemos de Big Data. Y entonces esto confunde a los vendors, confunde confunde a las empresas, no pueden frasear bien sus necesidades porque a todos le ponen el sello de Big Data. Y entonces, necesidad tecnológica, Big Data. Necesidad de limpieza de datos, Big Data. Necesidad de warehousing, Big Data. Y entonces se hace un ecosistema, se hace una pequeña burbuja que dura hasta el 2010. A partir de 2010, gracias a gran medida Google o sus adquisiciones, empieza a tomar mucha relevancia el término AI. Entre
De que Big Data vino de bajada hasta que AI vino de subida, hay un pequeño gap que muchas organizaciones quisimos llenar con el término ciencia de datos, que es el término real, es el término riguroso, es el término verdadero, es el término sin hype. No nos salió, ni a mí ni a otras organizaciones, ni a nosotros, ni al Data Day, ni a la comunidad, a las empresas que lo quisimos hacer, no nos salió. Porque llega Google con todo su poder. Y gracias a sus investigaciones y a sus desarrollos, en 2010 empieza a despegar el término AI. Y entonces nosotros nos quedamos así como, la ciencia de datos pues nunca pegó. Y entonces viene la AI y vienen casos controversiales con Google, vienen también casos exitosos con Google. Y como Google es Google, pues entonces terminamos pues básicamente adoptando el término de AI. Y es pues básicamente el término ahora contra el cual vamos, que necesitamos desinflar. Porque AI es una parte, AI es una partezota, Machine Learning es una partecita, y también Machine Learning es una partecita de la ciencia de datos. Entonces, no nos queda más que desmitificar, o sea, con eventos como el Data Day, y otros outlets, seguir desmitificando esta palabra, sobre todo para quitar la confusión en las empresas. Las empresas se confundieron, le llamaron Big Data a todo y ahora le llaman AI a todo. Todo es Entonces, inteligencia artificial. todo, todo. Todo tiene Y entonces inteligencia artificial. esto realmente limita cómo pueden verbalizar las empresas sus necesidades y entonces de nuestro lado no podemos ayudarlas. O sea, y eso es eso es básicamente lo que hay que desinflar, Oye, empresa por empresa. y bueno, parte de lo que haces es llevar, no sé cuál sea el término correcto. No quiero decir dirigir, porque para una comunidad no se presta, pero el Data Pub, ¿nos cuentes un poco sobre lo que es el Data Pub y qué iniciativas traen? El Data Pub es The Data Pub, Data Data Pub. El Data Pub es una comunidad de ciencia de datos. Y ahorita, por cuestiones de marketing, le agregamos. La comunidad de ciencia de datos y Machine Learning más grande de México. Tenemos arriba de 1.800 miembros, poquito arriba. Hacemos meetups mensuales. Nos reunimos para presentar dos o tres proyectos. Y básicamente, el proyecto es para que la gente se dé cuenta de cómo se ve un proyecto de Machine Learning o de ciencia de datos bien hecho, con las colaboraciones y las dificultades que ello conlleva. Entonces, la intención es transmitir un mensaje de que esto no es fácil, es muy valioso, es costoso, deja tú el costo económico, es costoso en capital corporativo, capital político. Sobre todo como fomentar el interés. Quiero pensar que somos de los meetups más numerosos, o sea, los meetups comenzamos con 40 y luego el siguiente era de 70 y tantos y luego el tercero de 90 y tantos y ahorita andamos entre 100 y 120, Las entonces reuniones mensuales. las reuniones mensuales. Entonces hay mucho, mucho interés y para mí es para mí es un Sí, es un honor porque básicamente la gente que viene está poniendo en nosotros la confianza de, bueno, yo le quiero entrar a esto, guíenme cómo. Y que nos escuche y que nos escuche nuestras recomendaciones y sobre todo que las efectúe, pues es la recompensa más grande. Que esta, fíjate que ahora que vi, cuando recién empezamos, o bueno, 2010 y que empezó todo esto, la primera escuela, la primera universidad de México que le entró formalmente al tema de ciencia de datos, creo que fue ITAM, ¿no? Hoy día yo hablé con varios personas de universidades, directores de carrera o maestros. Por ejemplo, en la UPAEP, que ya tienen carreras de ciencia de datos. ¿Tú has visto eso también? Sí, por ¿Y qué está supuesto. pasando con la formación de científicos de datos en México? México es un semillero de grandes ingenieros. No sé si ya lo dije, pero producimos 113 mil al año, más que Japón, más que Alemania. O sea, somos un semillero y somos una máquina de producir ingenieros. De ellos, los ingenieros en compu, sistemas computacionales, los telemáticos, ¿no? Porque los telemáticos llevan
muchísimo fundamento matemático en análisis de señales. Pero los ingenieros, que son puramente en compu, lamentablemente la instrucción deja fuera en gran medida las matemáticas. Y siendo que, como dijimos, los tracks, y similar a los tracks de Data Day, pues la ciencia de datos es ingeniería, negocio y matemáticas. Ciencia, ingeniería y matemáticas. Pues entonces sí es necesario que los graduados de compu pues mejoren su preparación matemática. Cosa que la escuela lamentablemente no se los da. Entonces, en las carreras nuevas que están surgiendo para ciencia de datos, ¿has visto tu plan de carrera? ¿Qué tal está? Sí, sí conozco el de Lopar. Sí, como que la industria, o sea, este mensaje de ser riguroso y problem first, math second, technology third, no es mensaje mío, es mensaje de muchos otros, nomás nosotros somos los mensajeros. Y entonces las escuelas lo han absorbido, lo han atendido y diseñan sus programas de acuerdo a esa filosofía, lo están empezando a hacer. Eso está bien. Pero luego me encuentro con que para ser, creo que científico de datos es un... Primero, 4 años de carrera es muy difícil prepararlos, porque vienes de prepa, muchas veces no sabes qué quieres estudiar. O sea, a mí me pasó que hasta quinto semestre de carrera yo dije, ah, sí, sí quiero estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Si me pasó a mí en quinto de prepa, a muchos en otros... En la carrera. En quinto de la carrera, pues seguramente a muchos les está pasando o antes o después. Entonces yo creo que 4 años, una licenciatura en ciencia de datos, creo, yo me lo tomaría con cuidado. Se me antoja más una maestría porque ya es, la maestría es foco. Y entonces, y ya estás más maduro, ya sabes más o menos lo que quieres. Entonces, no te estás metiendo porque hay lana. Porque, seamos sinceros, estos puestos pagan mucho. Entonces, no me parece... yo soy cauteloso con las licenciaturas en ciencia de datos, pero también veo maestrías. Y lo primero que pregunto es, ¿tienes departamento de matemáticas? Si no tienes departamento de matemáticas, ¿quién está nutriendo la instrucción en tus maestrías o en tus licenciaturas, si ya las hiciste? Y me encuentro con que lo hacen desde los departamentos de informática o de computación. Y los departamentos de computación, dependiendo de cómo estén preparados, hay unos muy buenos, hay unos muy malos. Hay unos que nada más se enfocan a desarrollo o ingeniería de software. Hay otros que sí se enfocan a ciencias computacionales. Dependiendo de cómo estén, es como consolidan el gol. Y entonces sí, o sea, la misma confusión, igual de disparejo como está el ámbito empresarial en esto, en cuanto a conocimiento, madurez, confusión, etcétera, etcétera, así yo veo que se está poniendo el académico. Y entonces, eventos como el Data Day nos ayudan a desinflar la burbuja. Ahora hay que desinflar la académica. Nos pusimos a desinflar la empresarial, no nos dimos cuenta que en la académica había una y ahora hay que desinflar esa. Entonces, ¿a qué conociste mucha gente nueva en el Data Day? Digo, a pesar de que tú conoces a mucho la comunidad, también me imagino que tuviste oportunidad de hablar con muchos o que no conocías, que era la primera vez que veías. Sí, ¿qué tanto está Data Day ayudando a hacer este puso, este punto que congrega gente ya incluso de otros países que vienen? Eso está muy padre. Hay un cuates de otros cuates que nada más conozco por Facebook de otras partes del país. Ahorita ya les puse cara. Ahí tienen sus fotos. Ya les puse cara, y eso está muy muy padre. Gentes de otros países también ya llegaron, y que nada más era por Facebook o por Twitter, y ponerles cara y conocerlos en persona está muy muy padre. En cuanto a gente nueva, vi a mucha, y yo creo que es el efecto de que la audiencia se va como cribando solita. O sea, si, como lo dijimos en la bienvenida, si tú quieres ir a un evento donde te digan que todo va a estar fácil y que todo va a ser miel sobre hojuelas, este no es el evento. Entonces yo creo que vinieron unos en el Data Day pasado y dijeron, no, pues esto, si aquí no me dicen lo que quiero escuchar, pues entonces ya no viene. Y entonces en esta tercera edición yo creo que ya está muy muy cribada, y yo creo que se va a seguir cribando hasta que la audiencia y el evento en conjunto maduren y pues que seamos el evento más riguroso donde no te mintamos. Fíjate que yo me di cuenta de eso, yo que digo, revisaba la lista de asistentes
previo al evento, veía mucha gente con cargo de científico de datos, de este, analista, que creo que es un efecto, por un lado, bueno, del voz y del mercado, y que ahora todos dicen, ah, soy científico de datos, pero también creo que genuinamente muchos sí eran, ¿no? O sea, sí. De los que venían, ¿no? O sea, creo que también sí a esa audiencia encontrado aquí un punto donde ver contenidos de interés para ellos, conocer a otros que están lo mismo, pero sí creo que también genuinamente hay empresas que ya están haciendo más, ¿no? O sea, lo que sí. Yo veía hace unos años, todavía muchas empresas, sobre todo los grandes corporativos, eran muy pocos los que le entraban a ciencia de datos, ¿no? Y la gran mayoría pues era como un BI tradicional lo que hacían. Este, y decían, ah, sí, también hacemos ciencia de datos, pero realmente es como otro nombre de BI, ¿no? Hoy día ya vi gente de empresas de distintos tamaños, desde las típicas, en retail o en bancos, desde esas, a también incluso pymes, que tienen gente genuinamente enfocada a hacer ciencia de datos. Eso creo que, digo, no estoy diciendo que ya estamos del otro lado, pero creo que va avanzando la práctica en la industria también. Sí, yo también me fijé en eso. Eso yo se lo atribuyo a un fenómeno, puedo estar equivocado, pero el mensaje de la ciencia de datos rigurosa y esto la ciencia de datos tiene tres pies y uno de esos pies es el matemático, etcétera, etcétera. Toda esta narrativa que hemos manejado, yo creo que ha sacado como a los actuarios, a los matemáticos del locker, sí. Y los ha metido, y los ha puesto en el spotlight. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, empresas que tenían talento actuarial, por decir algo, al interior, por ejemplo, alguien que no sé, calculaba riesgos financieros, algo así. Que estaba en el departamento de finanzas, que tiene su labor, pues a lo mejor vio una oportunidad y entonces las empresas dicen, quiero armar mi grupo que tengo al interior. Y entonces ven al interior y descubren un talento actuarial, un talento matemático, estadístico, y entonces lo sacan del broom closet y lo meten en el spotlight. Y entonces son las personas que nos acompañaron aquí. Quiero pensar eso, seguramente entre ellos, digo, si la práctica empresarial avanza y si está bien hecha, pues no nada más son los científicos de datos, también debe haber ahí ingenieros de datos, ¿sí? Entonces debe haber ingenieros de sistemas computacionales o computólogos que sí mejoraron sus habilidades matemáticas y sí lograron entrar a esto. Entonces yo creo que son los más también, porque de nuevo, como producimos tantos, pues hay muchísimos que de 10.000 o 1.000 que se quieran meter a esto, que lo logren 500, pues ya son bastantes. Entonces, sí, o sea, ese cambio en la industria sí lo veo. Te digo, se ha desarrollado todos estos cambios en el ecosistema empresarial, que se nos olvidó voltear al académico. Y ahora el académico está. Hay que llegar ahí. Bueno, pues seguiremos en eso y sí. Nos vemos en Data Day 2019. Sí, nos vemos en Data Day 2019. Estén pendientes por el papercall.io. Si tienen un proyecto interesante, no necesita ser muy sofisticado ni en tecnología ni en algoritmos. Si tienen un proyecto que haya tocado en positivo la vida de las personas o la vida de su negocio, son candidatos perfectos para presentar el proyecto aquí. Gracias.